Noticias, Siglo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siglo TV. Mi nombre es Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región. Bienvenidos, vamos con las noticias. Iniciando con la información, le comento que se fugan 5 jóvenes de tutelar de Saltillo. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que 5 jóvenes se fugaron este jueves del Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil Saltillo. Cerca de las 22:55 horas del día jueves 27 de septiembre, uno de los internos solicitó a uno de los instructores autorización para salir a usar el sanitario, por lo que al momento de abrir el área donde se encuentran recluidos, 4 menores más se lanzaron sobre el instructor, lo despojaron del radio de comunicación para golpearlo en la cabeza hasta dejarlo lesionado y tendido en el suelo. Posteriormente, los internos agredieron a 2 instructoras más para despojarlas de las llaves de la puerta, con las cuales lograron evadirse del lugar. De inmediato, la Policía Operativa del Estado y elementos del GATE montaron un operativo para lograr la ubicación de los fugados. Las edades de los hoy prófugos oscilan entre los 16 y 18 años de edad. El interno, que cumple ya con la mayoría de edad, se encuentra bajo la figura legal de amparo, motivo por el cual no se ha llevado a cabo el traslado al Cerezo varonil de esa ciudad. 2 de ellos cumplían sentencia por homicidio, 2 más por robo de vehículo y 1 de ellos por robo a casa-habitación. Ejecutan a comandante de la policía en Saltillo. Luego de que la madrugada de este viernes se difundiera que el comandante de la Delegación Sur de la Policía Municipal de Saltillo, César García Guevara, fue ejecutado por varios hombres armados, la policía de la capital confirmó los hechos al argumentar que el elemento murió en cumplimiento de su deber. De acuerdo a versiones extraoficiales, el comandante falleció luego de ser baleado por un grupo de hombres armados en la colonia Buenos Aires y a consecuencia de esto, el oficial perdió el control de la unidad policial y acabó impactado en la parte trasera de un camión estacionado. García Guevara estaba asignado al área de patrullas y había aprobado las pruebas de control de confianza. El policía García Guevara, de 39 años de edad, fue responsable interino durante la semana pasada de la Delegación Norte y luego regresó a la zona sur, donde estaba asignado como patrullero. Será hasta finales de 2013 cuando quede listo el nuevo Hospital General en Torreón. El nuevo Hospital General de Torreón, que se construye a espaldas del Manto de la Virgen, estará listo hasta finales de 2013. Esto lo aseguró César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6. Consideró que es una obra necesaria porque el actual Hospital General está rebasado en su capacidad, al grado de que los pacientes hospitalizados deben estar sentados en las sillas o en camillas en los pasillos. Para este fin de año, sea precavido al comprar bebidas alcohólicas. Ante el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas por las fiestas de Año Nuevo, la Profeco recomienda a los consumidores que eviten daños en su economía y su salud por la compra de bebidas que no corresponden a la denominación con la que se ostentan o que no cubran las especificaciones establecidas por la normatividad. Se debe corroborar que la etiqueta detalle los datos del importador, fabricante o envasador, el país de origen, el porcentaje de alcohol en volumen, la leyenda de advertencia y, para el caso de los tequilas y mezcales, el sello o clave del organismo de certificación. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. El tenista mallorquín Rafael Nadal renunció a participar en el torneo de Doha y en el Abierto de Australia, porque sigue quejándose de un virus estomacal que le impidió reaparecer en el torneo de Abu Dhabi, como tenía previsto tras recuperarse de una lesión de rodilla. Por lo que su reaparición tendrá que esperar hasta el torneo de Acapulco, aunque no descarta la posibilidad de participar en algún torneo antes. Se agiganta cada vez, el artillero o el césped. Así califica el diario español El País al ariete internacional mexicano Javier Chicharito Hernández, luego de su actuación ante el Newcastle, donde le dio el triunfo al Manchester United. El medio ibérico destacó que Hernández siempre tiene el gatillo a punto para dar el toque de gracia definitivo. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que hay más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda, que tenga un excelente fin de semana.